¿Qué tal? Este es Gabriel con otro video Y bueno, esta vez para hacer otra batalla entre dos bandas Que realmente no ha existido nunca Hasta donde yo sé, alguna rivalidad entre ellos De hecho, todo lo contrario Llevan haciendo gira juntos Pues ya, algunos años últimamente Y bueno, me refiero a Motley Crue Contra Def Leppard Ahora, ¿por qué decidí enfrentar estas dos bandas? Porque son de la misma época De los ochentas pero además yo creo que son las dos bandas más importantes, diría yo, de todo ese movimiento que ahora le llamamos Germero. Entonces, eh, lo que voy a hacer es comparar sus discografías y como he hecho en otros videos, al final contar a ver quién tiene más discos que de acuerdo a mi gusto eh, son mejores y sobre eso determinar quién, quién gana. Eh, Monty Crew, antes de empezar a enseñar los discos y empezar a, a compararlos, eh, como ya saben, es una banda que surgió en Estados Unidos, en todo ese movimiento de bandas del Sunset Strip. Hay bandas como Wasp, como Rat, pero yo creo que de todos esos es el, el que más éxito tuvo. Eh, además de que pues, también eran muy conocidos por todos los escándalos en los que se metían. Desde problemas legales eh, muy fuertes, como por ejemplo cuando tuvo un accidente Vince Neal, en el que desafortunadamente murió el baterista de Heinrich Rocks, hasta cosas como adicciones. Eh, por ejemplo, Nicky Six, según, eh, estuvo clínicamente declarado muerto por una sobredosis y lo revivieron. Entonces todo ese tipo de escándalos siempre han estado alrededor de ellos, ¿no? Y, y yo creo, de hecho, sí afectado o afectó su carrera y por el lado de Def Leppard una banda inglesa que originalmente empezó en ese movimiento del New Wave of British Heavy Metal sin embargo eh, ellos como que muy temprano en, en su carrera decidieron que no querían estar digamos este, etiquetados en ese mismo movimiento o, o a, que los pusieran dentro de todo ese movimiento de, de bandas que que estaban saliendo en ese momento, entonces eh, como que ellos se separaron y de hecho yo creo que de todas esas bandas comercialmente ha sido la más exitosa. Digo en ese movimiento también salió pues, obviamente Iron Maiden, eh, Saxon, Angel Witch, no sé, varias bandas, pero yo creo que en cuanto a ventas ha sido la más exitosa. Y bueno, eh, yo me acuerdo en los ochentas, pues sí, o sea, en el radio eh, en MTV, pues había mucho, o, o ponían mucho estas dos bandas, ¿no? Por eso digo que yo creo que son las más, más importantes Y bueno, entonces ahora sí ya vamos a empezar Este, Me voy a ir como siempre, en orden cronológico Voy a empezar con su disco debut, y así hasta Hasta llegar a lo último que ambas bandas hicieron en los noventas eh, Tengo que aclararlo Todo lo que ha hecho Def Leppard en la... En los 2000s, ahora no tengo ni idea. Yo de Fleppard ya todo lo que han hecho después del de último disco que tengo aquí de ellos, no, no sé ni cómo suena. Perdí el interés en ellos totalmente. Y en el caso de Motley Crue, pues, de hecho tienen menos discos, eh, también. Llegó un momento en que su discografía, la verdad, es totalmente para el olvido, en mi opinión. Pero bueno, vamos a, a comparar eh, los discos que, que yo considero son los más relevantes en su historia, ¿no? Que son los primeros. Y bueno, empezamos con el debut. Motley Crue, Too Fast for Love. Gran disco, un sonido, digamos, crudo. Eh, aquí todavía como que se escucha en Motley Crue, casi eh, recién salido del, del garage, ¿no? Eh, realmente, varias canciones muy buenas yo creo que dentro de las mejores de su repertorio y bueno nada más por nombrar algunas Live wire que de hecho fue creo que uno de los sencillos que sacaron de aquí take me to the top también una gran canción merry go round eh, qué más del lado b eh, piece of your action también muy buena eh, too fast for love entonces bueno este es un gran disco aquí está la banda eh, por cierto, este es un disco de una serie de discos que salió en México. Llamado así, serie Rocker. Y bueno, yo este, la verdad, lo considero de uno de los mejores discos de debut. De todas esas bandas de ahí de, de Los Ángeles. Entonces, este es el Too Fast for Love. Y en el caso de Def Leppard es este, On Through the Night. Por cierto, yo creo que este es el único disco en su discografía que suena mucho a esas bandas que acabo de mencionar del New Wave of British Heavy Metal porque aquí su sonido todavía era más también crudo eh, no, no estaba tan pulido todavía entonces buen disco eh, yo diría aquí de las más conocidas es Rock Brigade y Hello America e es bueno este disco por cierto esto que está aquí es el es el precio lo compré en una tienda de México llamada Aurrera, que creo que ya no existe tampoco. Y bueno, ambos son buenos, pero aquí la verdad, eh, yo creo que, por mucho, sinceramente, me voy con Monthly Crew. Con el Too Fast for Love. Gran disco. Y bueno, pasamos al segundo álbum. Y aquí voy a empezar esta vez con Def Leppard. Su álbum High and Dry. Un discazo. Para mí, de sus mejores. Que de hecho, aquí ya... Trabajan por primera vez con el productor Robert Mudlang, um, eh, muy conocido porque trabajó con varias bandas que hicieron eh, discos comercialmente muy exitosos. O sea, por ejemplo, Robert Mudlang, él hizo el eh, Back in Black con ACDC. Luego incluso también trabajó con este, artistas que no hacen de rock, como Shania Twain, que es muy famosa también. Pero bueno, hablando ya de ese disco... Este para mí se me hace, la verdad, muy bueno. También con canciones de mis favoritas de Leopard, como la misma High and Dry, eh, Let It Go, qué más, este, Lady Strange también es muy buena. Varias, varias bastante buenas y que incluso siguen tocando hasta la fecha. Por ejemplo, eh, Bring On The Heartbreak, una balada excelente. Y una que también me encanta, que es nada más instrumental, llamada Switch 625. Bueno, excelente álbum en mi opinión. Eh, aquí todavía con el miembro original en la guitarra que era Pete Willis. Y este es el último disco que él hace con ellos. Pero bueno, este es muy bueno. Sin embargo, Matthew Cruz, su segundo disco, para mí hacen algo que yo creo es lo mejor o de lo mejor de esos años. Incluso para mí, yo creo que de 1983. Está entre los cinco mejores discos. Me refiero a Shout at the Devil. Es un discazo. También aquí, de la serie Rocker. Eh, aquí está el Gatefold. Y bueno, aquí la verdad, este disco todo completo es excelente. Yo este disco le pongo un 10, la verdad. Desde que empieza hasta que termina, no tiene ni una sola canción de relleno en opinión. Y de hecho me acuerdo escuchando ese disco por primera vez, la verdad es que su, eh, o fue en ese momento así un trancazo cuando de repente lo pongo y empieza esa introducción que es In The Beginning y ya de repente empieza Shout At The Devil. gran canción y en ese momento que tenía yo como 13 años, un gran impacto para mí pero bueno, aparte de shot the Devil trae otras canciones, y como dije, todas son buenas, Looks That Kill que fue la, la del sencillo, del video, que más eh, Bastard, que también es buena eh, Knock I'm Dead, Kid pff, canción sonón Danger, que también, esa es una canción así como que más lente suena, pero también muy buena de lado B trae eh, Too Young to Fall in Love, una, una balada, digamos. Eh, trae un cover de The Beatles bastante bueno, que es Helter Skelter, Red Hot, Ten Seconds to Love, To Love, perdón, que más, uh, God Bless the Children of the Beast, que esas nada es como un intro para Helter Skelter. Pero bueno, para mí, la verdad, un disco de 10. Excelente. No tiene ni una canción de, de relleno. Pero bueno, eso es mi opinión. Entonces aquí digo aunque me duele eh, pues verlo perder en este round, pues sí me voy con Shout at the Devil, que para mí está mejor que el High and Dry. Entonces, aquí también se lo lleva Monthly Crew. Shout at the Devil. Y bueno, ahora el tercer disco. Y en este caso voy a empezar con Monthly Crew, Theater of Pain. Um, tengo un video que hice hace algún tiempo, yo creo que de los primeros que subí, donde hablo de los discos que más me decepcionaron cuando salieron. Y este ganó, este es el primer lugar. Para mí este es uno de las mayores decepciones que yo tuve como fan, porque como acaban de ver, venían de haber hecho dos grandes discos. Habían hecho Too Fast for Love y luego el Shout of the Devil. Entonces, yo en ese momento, y estoy hablando de 1985, cuando salió este, yo pensé que iban a sacar un super disco. Dije, no, pues van, van bien, ¿no? O sea, buen, buen debut, segundo disco es excelente. Pero no, fue todo lo contrario. Para mí, este disco se me hizo bastante decepcionante. Que en parte también, y ellos mismos lo, lo aceptan, que, que no es un disco que les guste. Pero tiene que ver, o tuvo que ver, que tuvieron muchos problemas cuando lo iban a hacer. Y el más importante fue los problemas legales que tuvo Vince Neal por el accidente que tuvo por estar manejando un estado de debriedad y que debido a eso, pues eh, murió en, en ese accidente el baterista de Hanoi Rocks y, y las otras personas que eran, iban en el otro carro también, eh, pues tuvieron varias heridas y bueno, el caso es de que... Le perdonaron la cárcel, sinceramente, a Vince Neal. Supuestamente, el acuerdo que hizo con el juez fue que no lo encerrara, por decirlo así, para que pudiera trabajar y pagar eh, las multas y las demandas y todo eso. Pero la verdad se salvó. Yo, yo creo que debió haber estado un rato guardado para que aprendiera. Pero bueno, incluso aquí se ve en esta contraportada el. No sé si se encuentra, él, él está en un con un fondo negro que yo creo que tiene alguna relación con, con esa situación. Pero ya hablando de la música, eh, el primer sencillo que sacaron de aquí, yo creo que fue lo primero que me decepcionó. El primer sencillo fue Smoking in the Boys Room, que es un cover, pero no, o sea, nada que ver a lo que nos habían primero dado en los dos primeros discos. Y de repente escucho el, eh, esa canción de Smoking in the Boys Room. Y la verdad se me hizo, me hizo muy mala. Este, una canción que creo, que hasta, creo que hasta hay instrumentos de viento. Y, no, es muy mala, muy mala la canción. Y bueno, les doy el crédito nada más a este disco de que trae la que yo creo es una de las primeras Power Ballads que tuvo mucho éxito. Que fue Home, Sweet Home. Pero ahí afuera, pues sí, tiene algunas más o menos. Este, una que digo está no tan mala, por ejemplo, es... Eh, Lauder Hell está, está más o menos bien, pero en general no no es que me guste mucho. De hecho, esta es una reedición que compré ya más recientemente, porque mi copia que había comprado en aquel entonces, en, cuando salió en el 85, que de hecho también era de la serie Rocker, esa la cambié o no sé qué le hice porque a mí el disco no me gustó. La verdad dije, no, esto, esto ya. No, no, ya no son los mismos. <laughs> Entonces la, la vendí. Yo no sé qué le hice así que compré esta. esta es una, una reedición. Pero bueno. Por el lado de Fleppard. Eh, siguen trabajando con eh, Robert eh, Mudlang. Como productor. Además de eso también sale Pete Willis. Que era el, 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 uno de los dos guitarristas. Y en su lugar entra Phil Collen Y bueno. El caso es de que saquen este disco que para mí es también un disco perfecto. Un disco de 10, diría yo. El Piromania. Y bueno, la verdad, eh, yo de hecho yo los conocí por este disco. Esto fue el primero que escuché de ellos. Y fue precisamente por el sencillo de Photograph. Pero todo el disco para mí es bueno. Eh, no hay una canción que yo diría esta, a lo mejor salió sobrando, no. Eh, desde el inicio de Rock, Rock to the Drop, Photograph, Stage Fright, eh, Too Late for Love, una, una balada, y aquí viene la que yo diría es mi canción favorita de Flipper, que es Die Hard the Hunter. Eso es el lado A. Y en el lado B, Fooling, Rock of Ages, Action Not Words, más eh, Coming Under Fire y Billy's Got a Gun. Es un disco excelente. Eh, como dije, gracias a este los conocí. Y bueno, aquí comparándolos, pues digo no, no, hay, no hay mucho que pensarle. Por mucho, Piromenia. Yo de The Flip. Discaso. Yo diría que es mi favorito de hecho de la banda. Entonces bueno, allá vamos tres. Vamos al número 4. Y bueno, aquí, aquí voy a empezar otra vez con Marley Clue. Es el Girls, Girls, Girls. Y pues, la verdad, un disco en el que mejoraron muchísimo. De hecho, como dije ellos, cuando salió el anterior, el Theory of Pain, eh, eh, ellos mismos reconocían que era un disco bastante mediocre. Entonces se regresan al estudio y en el 87 hacen este disco. Que la verdad a mí sí me gusta. Eh, nada más como dato extra. Aquí en esta gira fue cuando. Eh, se, bueno, invitaron a White Snake para que fuera su, su banda de soporte en, en el 87 y esa fue la gira que, que pude ir a ver. Ya había mencionado algo así en, en, este, en, en otro video. Eh, esa fue la primera vez que yo fui a un concierto cuando vi a White Snake abriéndole a Motley Club que estaban promoviendo este disco. Pero bueno, aquí sí mejoran, la verdad. Este, al menos sacan, yo diría, dos canciones muy buenas. Digo, en general el disco todavía no, no llega a la altura de los dos primeros, pero tienen un par de canciones, yo diría bastante buenas, una es Wild Side una canción bastante rockera bastante potente, la otra es Girls 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 que pues bueno, no sé si alguien ha visto el video <laughs> hay, hay versión eh, censurada y versión no censurada este, bueno, ese es otro dato, y también viene una que también fue sencillo, es tipo Power Ballad, no les funcionó tanto como la que habían hecho en el disco anterior, como Home Sweet Home, pero parece Power Ballad, pero no lo es. Eh, bueno, el tema, el tema no es de amor, ¿vale? Y esa, esa es la de You're All I Need, que a pesar del título, el, el tema o la letra habla sobre violencia doméstica. De hecho, el video eh, en MTV no lo querían poner, pero como los convencieron eh, la banda a MTV, fue que al principio del video ponen un mensaje, digamos, para hacer conciencia, perdón, de que violencia doméstica era un problema eh, que había que tener eh, este, atención con, con eso, ¿no? Entonces, bueno, ese es el de Club, ahora, de flip. Aquí de flipar. La verdad, logra un éxito impresionante. Pero antes de decir qué disco es, que ya imagino que saben cuál, nada más como eh, antecedente de lo que les había pasado. Eh, el Piromaine es del 83 y este disco sale hasta el 87. Y lo que sucedió fue que tuvieron problemas cuando lo estaban grabando. Luego, incluso este, ellos querían seguir trabajando con Robert eh, Mutlang él les dice que no está cansado y se consigue un otro productor no les gusta lo que están haciendo y lo despiden pero bueno eso retrasó las cosas sin embargo lo que más les pegó fue que en diciembre de 1984 como ustedes saben el baterista Rick Allen tiene un accidente automovilístico y pierde un brazo entonces obviamente todo eso pues vino a retrasar todo y Todavía incluso yo me acuerdo en aquella época eh, cuando salióse las noticias y luego eh, salía en las revistas que no sabían siquiera si, si él iba a regresar. Pero bueno, él, eh, pues, mis respetos, porque decide que quiere seguir. Entonces ya hicieron adecuaciones para la batería. Incluso eh, tienen, pues, una parte es batería acústica, pero también tienen unas partes de batería electrónica. El caso es de que, bueno... Pasan por todos sus problemas, pero finalmente en el 87 sacan este disco, que es un exitazo: El Hysteria. Un disco donde pues, tiene varios sencillos que fueron éxito en el radio y en MTV. Eh, si no me equivoco, la primera que lanzaron como sencillo, y me acuerdo yo viendo el video, era Women pero después de ahí empezaron a sacar uno tras otro sacaron después Animal, después hysteria este, después cuál fue eh, yo creo que fue rocket eh, armageddonet eh. ahí sí no estoy muy seguro del orden pero también sacaron como sencillo la que yo creo que es su canción más conocida y más exitosa que a mí en lo particular no me gusta tanto sinceramente y que es pour some sugar on me pero bueno este es un Discaso también, en mi opinión, eh, tuvo críticas de, de muchos fans porque, pues, aquí el sonido ya no tiene nada que ver, por ejemplo, con el primer disco. Aquí ya es un sonido totalmente pulido. Ya, eh, pues, la banda tenía la idea de hacer un disco con varios sencillos que pegaran en el radio. Entonces, ahí en, en, este, en Mancuerna con Robert Dang hacen este disco que. Pues sí, efectivamente logra todo eso, pero su sonido sí es un poco diferente, es un sonido más comercial. Incluso hay gente que pues dice que esta suena es pop. Yo no creo que llegue tampoco así a ser un sonido pop, pero sí es un sonido mucho más, perdón, más comercial que, que lo que habían hecho antes. Pero bueno, el caso es que ya, comparando estos dos, que por cierto, aquí sí los dos eh, son del, del mismo año, el, el Hysteria y el. Girls, girls, girls. Aquí si sí, no hay ninguna duda y fácilmente puedo decir que es hysteria. Y por mucho. Y bueno, entonces eh, viene el quinto disco. Eh, voy a empezar con Def Leppard. Aquí. Eh, Def Leppard, otra vez. Después de todo el éxito que tuvo eh, por el Hysteria de una gira larga. Eh, de muchos sencillos yo me acuerdo casi por dos años estuvieron sacando todos los sencillos que hace rato mencioné eh, regresan al estudio pero nuevamente pues les pega la, la digamos este ca caen en desgracia nuevamente no y eso porque muere tristemente el guitarrista Steve Clark que era pues uno de los cerebros de la banda eh, muere porque pues, él tenía problemas de, de adicciones eh, supuestamente el, eh, oficialmente dicen que murió por un paro cardíaco pero pues provocado por eh, hay una combinación de alcohol con otras sustancias con otras drogas entonces tristemente muere en 1991 y también se retrasó nuevamente su disco y todo eso pues, por todo lo que están pasando no entonces en 1992 sacan este disco, Adrenalize. De hecho aquí se puede ver, aquí aparece nada más como cuarteto, porque pues pues se había muerto Steve Clark. Sacan este disco, eh, tiene cierta pues, cierta similitud yo diría en cuanto al sonido con el Hysteria, aunque aquí ya no lo trabajan con Robert Mudlang, aquí lo producen ellos con alguien más. Y pues también tiene algunos éxitos, hay comerciales eh, que bueno también hacen videos y los pasan mucho en MTV y todo eso, pero no se acercan ni tantito en cuanto al éxito que tuvieron con el hysteria. Por ejemplo, esas canciones a las que me refiero son Let's Get Rocked, Heaven Is, Make Love Like a Man, Tonight. Tiene, tienen varios que también fueron sencillo. Have You Ever Needed Someone So Bad? Pero no, no, no alcanza el mismo éxito de Hysteria. Y por su lado, Mastery Crew, todo lo contrario. Ellos, su quinto disco, pues es su disco eh, con mayor éxito comercial. Y me refiero al disco de 1989, Doctor Food. La verdad, buen disco. Yo lo primero que escuché de esto fue la canción que le da título al álbum, que fue su primer sencillo, eh, Doctor Feelgood, una gran canción. Pero luego empezaron a sacar más sencillos también y, y, y todos exitosos. Por ejemplo, eh, también sacaron Kickstart My Heart, gran canción también esa, esa, es de mis favoritas, de hecho de la banda. Without You, que es una, una balada. Eh, ¿Qué más? Este otro sencillo también fue. Uh, don't Go Away, Matt, Just Go Away. Y hay otra creo también que se me olvida aquí. Oh, sí. Same Old Situation. Y En general, todas las canciones que vienen aquí fueron, eh, pues varias, bueno, mejor dicho, varias fueron, fueron éxito. Y es un disco que pues vendió muy bien. Es su, su disco de mayor éxito comercialmente hablando. ¿no? Y bueno, aquí comparando estos dos, eh, a, a mí sí me gusta Ladrona Lies, la verdad no lo voy a negar. Pero sí, definitivamente es mejor el Doctor Feelgood. Sería Motley Crew. Bueno, le llegamos al número 6. Y bueno, aquí ya viene una época rara para ambas bandas. En el caso de Motley después del gran éxito del... del Dr. Feelgood, tienen ahí problemas con Vince Neal y lo despiden. Que también hay versiones, ¿no? Unas que él se fue y otras que lo despidieron. Pero creo que, creo que lo despiden. Entonces eh, se va Vince Neal. Eh, Vince Neal hace también discos como solista. De hecho, uno de ellos pues, tuvo cierto éxito. Y Motley Crue recluta un cantante con un estilo totalmente diferente al de Vince Neal. Un cantante de nombre John Corabi Y bueno, hacen un disco con un sonido diferente. Incluso yo diría que hasta cierto punto suena un poco a grunge. Y me refiero a este. Al disco Motley Crew Así se llama. Tal cual. Eh, por cierto, este nada lo tengo en cassette. No tengo ni siquiera el CD. A mí sí me gusta. Eh, si sí suena muy diferente, o sea, nada que ver a lo que, digamos, estábamos acostumbrados con Miss Neil, pero no es malo. Incluso yo puedo decir que cada vez eh, me ha ido gustando más. Pero el problema que tienen es que a la gente, a sus fans, no les gusta, no tiene gran éxito. Pero bueno, por ejemplo, aquí el sencillo, eh, tuvieron un par, pero el que digamos que es más conocida. Hooligans Holiday y bueno, insisto, es, es bueno el, el cassette, bueno el disco, este por cierto eh, salió en los tres formatos en, en CD en cassette como este y también existe el vinilo, pero el vinilo es dificilísimo de conseguir y es carísimo, ese lo he visto como en 300 dólares, pero bueno el caso es que sacan este con un éxito bastante bajo, o sea, realmente no, no, no gusta a los fans. Y en el caso de Fleppard, eh, pues ya eh, reclutan la guitarra a Ian Campbell, que era un guitarrista que había estado con Dio, después con White Snake, y bueno, ya lo, lo integran. Este, sacan un disco que, bueno, no lo voy a meter en la comparación, pero lo voy a mencionar, que se llama Retroactive. Que es un disco, es una especie de recopilación de, de covers, de canciones que tenían este, grabadas y que nunca habían sacado. Entonces, realmente no se, no, no se considera como un, uno de los álbumes en estudio para esto, porque es más bien como una, una recopilación. Pero es bueno, ese sí me gusta mucho. El caso es de que su siguiente disco en, en estudio es este, Slang. Es, es raro y tampoco muy bien recibido. A mí sí me gusta. Eh, por ejemplo, aquí, digamos, de las canciones que fueron sencillo, eh, por ejemplo, está la misma Slang, que es hasta rara esa canción. Pero, por ejemplo, hay otras como All I Want Is Everything, muy, muy al estilo de las baladas de Fleppard. Eh, a mí me gusta mucho una que también es sencillo, que se llama Work It Out. Entonces, bueno, eh, sí, esto mucha gente no, 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 no les gusta este... Yo, Sí, sí, sí le encontré el gusto. Y aquí ya, comparando estos dos, es difícil. Pero yo creo que por un poco voy a quedar con Def Leopard. Y bueno, llegamos al séptimo disco. Que además aquí voy a detener ya la comparación. Porque eh, después de esto, Def Leopard ya en los años 2000 es... Todo lo que ha hecho, la verdad ni siquiera lo tengo. No, no me ha llamado la atención. Eh, discos que ni, más ni siquiera sé cómo se llaman, sinceramente. De Motley Crue tengo todos, pero de Def no. Entonces, vamos a empezar con este disco de Def Leppard, el segundo que hacen con con William Campbell, que está aquí. Y aparte, como se dan cuenta, ya una imagen más como tipo Durán Durán. Pero aquí sí, la verdad, no. No hay una canción que, que yo diga, ah sí me acuerdo de esta. Digo, tengo el disco porque compré un box set y ahí venía este. También tengo el CD. Pero no, aquí yo ya. De hecho, dije que en los 2000, pero yo creo que ya desde este, que es del 99, creo que es. Desde aquí yo ya me había desconectado y la verdad no hay un una canción que, que digas, me acuerdo muy bien de esa. Es más, ni siquiera me acuerdo cuáles fueron los sencillos entonces eso es de Flipper y en el caso de Motley Crue pues por el poco éxito que tuvieron con John Corabi eh, la disquera de hecho los presiona para que regresen a Miss Neil y lo hacen Regresa a Miss Neal y hacen este disco Generation Swine y sinceramente es un disco también para el olvido o sea, nada aquí que digas vale la pena entonces, aquí, sinceramente, los dos pierden. Empate ahí. No. No, no, me, no me inclino por ninguno de los dos. En parte porque también, la verdad, no los conozco tan bien. Por, por lo mismo, que son que son discos bastante. En mi opinión, bastante malos. Pero bueno, entonces, voy a contar los otros como siempre la hago, vamos a ver quién tiene más discos y así determinar quién tiene una mejor discografía. Que antes de que los cuente, ya nada más para eh, hablar de sus otros discos que no comparé, como dije, The Flipper tiene otros, creo que otros cuatro en estudio, eh, Motley Crue sacó otros dos después de ese, pero no, no son discos que sinceramente yo eh, yo este recomienden. Eh, quizás el último de Motley Crew Saints of Los Angeles eh, digo digerible pero no, no, no es un gran disco ni mucho menos vamos ahora sí a contarlos a ver, vamos a ver eh, Motley Crew tiene aquí pues tiene el Too Fast for Love tiene el Shot of the Devil y tiene el Dr. Phil, o sea tres discos y The Fleppard tiene el Pyromania, tiene Hysteria y el Slack. Entonces, cada una de estas bandas tiene tres discos aquí. Este es un empate. Bueno, ya. Se me ocurrió algo, eh, a mí no me gusta dejar las cosas empatadas quiero que haya un ganador entonces lo que hice fue tomar el álbum Greatest Hits digamos, más famoso de cada uno de estos y compararlos digo, tengo discos en vivo de Def Leppard de Multicrew no tengo, tengo un Prime VHS y algunos DVDs pero realmente yo no creo que uno de estos dos haya tenido un disco en vivo así clásico, ni mucho menos para ser sincero. Entonces mejor me voy con los Greatest Hits. En el caso de The Flipart, yo diría que ese es su Greatest Hits más famoso, el Volt. De hecho de este hay también vinilo, hay cassettes, hay ediciones especiales. Entonces, eh, pues aquí vienen digamos todo lo que habían hecho en ese momento en este momento, perdón, hasta el Adrenalize trae, por si algo, some Sugar on me Photograph, Love Bites Let's Get Rocked Two Steps Behind, Animal Heaven, Rocket When Love and Hate Collide ya, yeah. y otras más, ¿no? se sí, va a estar aquí mucho y en el caso de Madre Crew tomé este el Decade of Decadence. Con sus éxitos del 81 al 91. Y bueno, aquí aparte de traer sus grandes éxitos hasta el Doctor Feelgood. Aparte trae dos canciones que a mí me encantan. Que hasta ese momento eran inéditas. Una de ellas es Anarchy in the UK. Que es un cover de Sex Pistols. Y la otra es Primal Screaming. Entonces, bueno, si me ponen a comparar entre estos dos cuál Greatest Hits me gusta más, me voy a ir con Motley Crue. Entonces, Motley Crue es el ganador. Para mí, entre Motley Crue y The Flip Art, Motley Crue tiene una mejor discografía bueno, espero que os haya gustado eh, espero que no se haya hecho tan largo como siempre lo de siempre, esto es un juego cada quien tendrá sus favoritos y bueno, eh, nos vemos pronto saludos